Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a Palabras Más del canal Vox Move. Pero antes, sin la recomendación, y es activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Branford. Y bueno, hoy amanece en Bogotá un poco lluviosa, inundada por todo lado. Y para hablar de Bogotá, qué hacer con esta ciudad, cómo podemos volverla un poco una ciudad inteligente, por decirlo de alguna manera, nos acompaña hoy Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, bienvenido hoy a Palabras Más al canal Vox Move. Muchas gracias por atender esta invitación para hablar un poco de la ciudad que tiene usted en mente. Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para ti, muy contento de estar aquí en Palabras Más y de estar en ese espacio tan chévere que tienen acá para trabajar, así que muy animado para la conversación de hoy. Bueno, Juan Daniel, yo quisiera empezar esta charla con usted y es preguntándole, un tipo talentoso como usted, que demostró muchas habilidades, conocimientos en el DANE, ¿qué hace metido en política? Uno dice, jue madre, pues podría usted estar haciendo sí. otra cosa. Eso, me lo, eso me lo pregunto todas las noches. Meterse, se le meten en su vida privada. Entonces usted dice, vamos a hacer algo en Bosa. Y entonces cogen las redes, también le dan durísimo. ¿Qué hace una persona talentosa? ¿Ha de estar uno un poco loco, Juan Daniel, para uno meterse en política? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motivó a meterse a este cuento? Yo Beto, diría que no es tanto una locura, sino creo que es una aventura. Es una aventura en el sentido en que tradicionalmente el mundo de lo político, al menos desde mi perspectiva, en el mundo en el que yo crecí, el mundo de lo político estaba reservado para personas que están por allá, que pareciese que fueran esa élite de los dibujitos animados que están por allá y que son los que gobiernan, los que toman decisiones. Pero cada vez más el ejercicio de la democracia nos está demostrando que la participación política es importante para la estabilidad de nuestras instituciones. Entonces, cuando yo empiezo mi carrera profesional y me encuentro con que el servicio público me gusta, que enseñar me gusta, la docencia está en mi corazón, pero el servicio público también se metió en mi corazón a partir de la experiencia, pues dice uno, qué bueno poder hacer las cosas bien y aportar cosas como de las cuales yo me identifico, como la disciplina, la vocación de servicio, ¿sí? Las ganas de ser útil y al mismo tiempo las ganas de que las cosas salgan bien. Entonces, en ese momento de mi vida en el que cambió todo, creo yo que estoy en política porque quiero aprovechar una oportunidad que me dan sobre todo la gente por el reconocimiento que tuvo mi labor en el DANE, que me está dando toda la población, en este caso Bogotá, me están dando la oportunidad de decir, bueno, si a usted le fue bien en el DANE, se presentó como una persona trabajadora, una persona que quiso y le interesó mucho explicarnos cómo funcionan las cosas en el país, pues aprovechar eso para intentar una carrera política, en este caso en el área de ejecutar, de aportar, de servir, de resolver qué puede ser la alcaldía de Bogotá. Pero mire que usted toca un tema interesante y es, hay que ser disciplinados. Incluso usted tenía fama de que era como que un profesor rajón o exigente. Un miedo. Es decir, tiene fama de eso en la universidad, de profesor. Dice usted, bueno, yo soy riguroso, no sé, jefe, cómo sea, si también es muy exigente, digamos, con su equipo. Pero los políticos son más bien vagos, ¿no? Es decir, es el otro extremo, Juan Daniel. Bueno, lo decía yo en una reunión de preparación de cosas. Esto es como la venganza de los nerds. Como la película en donde los que casi siempre nunca acomodamos en un espacio como es la, como tú lo dices, el estándar de la vida política es una élite en la que no se cualifican casi siempre las competencias o los conocimientos, sino las estrategias para llegar allá. Qué bueno que ahora sean las competencias y sobre todo la vocación de servicio y la transparencia. Pero usted sí cree eso, Juan Daniel. Usted sí cree que hoy son, es decir, usted cree, por ejemplo, que la gente vota por un programa de gobierno. Yo no creo tanto. Es decir, yo creo que la gente más vota por el meme.
por lo que el show, el espectáculo, es decir, como ¿Sabes qué es que... eso? El mundo de las formas, sí, un poco lo que yo he querido también comunicar a través de esta experiencia, ¿sí? Que el problema de las formas es cuando victimizan o excluyen, ¿sí? Entonces, claramente todo el mundo lo dice, vamos a ser sinceros, los estrategas, la gente dice, no, la gente por lo que menos vota es por un programa, ¿sí? El programa es importante, pero la gente vota por otra cosa. ¿Se siente usted en algo en Entonces yo estoy en esas desventaja? reuniones, yo le digo, no, 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 acá también queremos que la gente vote por el programa. De eso se trata, de hacer una alternativa. De eso se trata de cambiar. El verdadero cambio se hace proponiendo cosas distintas, pero estructuradas y sobre todo que benefician a la sociedad. Sí, pero digamos que usted dice, bueno, listo, pero por lo menos uno, acá estuvo Claudia López, estuvo sentada ahí donde está usted hoy, el día de hoy, Eso es de y... buen agüero, entonces. Esta sí ya tiene Pero buen agüero. entonces ella decía en aquel entonces, no, vamos a meter una cosa férrea, la cosa anticorrupción, venía todo ese, digamos, todo ese bagaje de su bandera anticorrupción. Hoy pues yo creo que con pensar votará muy bien por los candidatos de Claudia en estas próximas elecciones. Pero digamos que viene en un discurso, Juan Daniel. Porque volvemos a lo mismo, importa más las formas. Y hay veces, y no sé si usted se siente en desventaja en algún momento, en el sentido de que es más el espectáculo y volvemos a lo mismo, porque llegó una Claudia, pero la que gobernó es una Claudia totalmente distinta en mi manera de ver, ya lo escuchará usted si tiene la misma percepción, en los momentos de hacer campaña. Entonces la gente empieza a estigmatizar que es que cómo se viste, que cómo habla, que miro mal a no sé dónde, bueno, en fin, unas cosas que terminan en unas banalidades que no termina para nada beneficiando y terminamos acá votando por maquillaje, por quién se vistió mejor, por quién habló mejor, pero no en el fondo de realmente lo que necesita la ciudad. Hoy la ciudad amanece lloviendo, inundada por todo lado, la movilidad terrible, entonces, y ahí es donde realmente deberían estar tomando políticas públicas para solucionar la vida a los bogotanos y no las de cómo habló, cómo se vistió, qué dijo, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una reflexión bien chévere. Yo creo que hay dos cosas en ese problema que tú planteas. La primera, creo yo, es que el problema de las formas es cuando no reconocemos que el problema de las formas tiene raíces de fondo, ¿sí? Y ahí hay una parte como del argumento que yo tengo y es, hay raíces de fondo para esas formas, ¿sí? Porque no hemos logrado tener una visión colectiva de lo que queremos que sea Colombia, de lo que queremos que sea Bogotá, ¿sí? Para el colombiano promedio, ponerse de acuerdo por esa visión colectiva, así sea en la casa, en la empresa, en la ciudad o en el país, para la mitad de esos colombianos es imposible ponerse de acuerdo por esa causa común. Entonces, tenemos una gran raíz de fondo y es esa división y esa propensión a la polarización y a las categorías básicas de niño, niña, de establecer si la persona o es pobre o es rica, la persona es de derecha o de izquierda. Sí, la persona es heterosexual o con orientación sexual. Esas categorías básicas son la expresión de la polarización. Por eso a la gente le gusta en los debates las preguntas de paletica, de sí, no, porque es que a eso hemos estado acostumbrados en nuestra construcción como sociedad, porque es difícil ponernos de acuerdo. Si es difícil ponernos de acuerdo, lo más fácil es dividir el mundo en dos, en los que están a favor y los que están en contra. Sí, entonces ahí hay un problema crítico que lleva a que se formen unos estereotipos muy graves para la sociedad, como por ejemplo, mujer igual hacer oficio en la casa, ¿sí? Hombre con voz de mujer o niño con voz de niña, como era lo que me pasaba a mí en el colegio. Entonces, niña, entonces chao, no puede socializar con niños.
Entonces, automáticamente esas categorías generan una exclusión, que es ese sentido de la discriminación que generan esos estereotipos. Pero el otro lado que no hay que olvidar, las formas también son importantes para la comunicación, ¿sí? Como herramienta para lograr que las personas apropien el mensaje, ¿sí? La actitud, la pedagogía, la evidencia se vuelven importantes para que la comunicación tenga un rol clave a la hora de hacer política. Entonces, aquí tenemos dos caras de la misma moneda. Entonces, la verdad es que aquí estamos representando, creo yo, las dos caras de esa moneda. Queremos comunicar con una rigurosidad, pero también con una autenticidad que puede ser útil en el ejercicio de la política. Pero también queremos reconocer que tenemos que romper barreras o romper témpanos de hielo muy fuertes alrededor de los estereotipos o los estigmas que tenemos en la sociedad, que es lo mismo. Cuando yo llegué al DANE me decían, ¿cómo un gomelo rico, sí, en cuna de oro, tiene la posibilidad o el descaro, como me decían, de hablar de pobreza, ¿sí? Entonces, la gente con esos estereotipos automáticamente pone unas barreras muy fuertes a que cosas distintas puedan suceder en la Se sociedad. olvida que hay un ser humano detrás. Exactamente, se olvidan del fondo, Se ¿sí? olvida que, por ejemplo, hay una dificultad, por ejemplo, que pocos conocen de pronto, Juan Daniel es, por ejemplo, con su padre, que no fue una Sí. relación, digamos, No pues se fue, espera. ¿Sí no me fue, entiende? No sí. fue, entonces creen y como que dicen, no, es solo un gomelo, pero no ven que atrás. También en su crianza, en lo que es el ser humano, porque no importa si usted tuvo la oportunidad de nacer en un hogar, digamos, con recursos o en un lugar en donde no hay recursos, pero siempre hay un ser humano, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más chévere de levantarme todos los días, de poder contribuir. Eso no voy a decir que ahora todo va a cambiar, pero de haber sido un casito de muchos donde la gente se tiene como que arrepentir y decir, uy, no, yo creo que me equivoqué, porque de pronto en esa persona puede haber algo interesante que le sirva a la ciudad. Sí, y me lo dicen a veces por redes, me dicen, estoy arrepentido, estoy arrepentida, porque se ve al principio me parecía un petardo, porque me desesperaba su voz, pero ahora que entendí qué es lo que hay detrás y qué es lo que usted quiere, le quiero dar la oportunidad, cuénteme cuáles son sus propuestas, qué hay que hacer, chévere, chévere ese cambio de actitud. No sé si quiera responder la siguiente pregunta, pero su padre también, digamos, en algún momento, no sé si vive aún porque no, digamos, no tengo el dato, no sé, usted nos contará, pero hoy lo ha llamado, hoy, sabiendo que usted es candidato, porque creo que es uno, un elector de los más difíciles de convencer, ¿cierto? Y eso no lo ve la otro, al otro lado. Al otro lado dice, no, es un gomelo, es un no sé qué. Bueno, pero por lo menos no se sabe las luchas que vienen detrás del trabajo que usted hizo, de ese amor por la madre, que pues yo creo que en eso nos parecemos, ¿cierto? Sí, chévere. Pero ese padre que muchas veces lo juzga a uno, porque pues uno también ha tenido un padre, digamos, no con esas diferencias de pronto marcadas como la que alcancé a leer. Pero sí, digamos, son mucho más rigurosos, le piden a uno el valor del éxito, como lo miden a uno como hombre, es distinto, en fin, una cantidad de cosas. Pero, ¿qué tal ese elector hoy ya convenció a su padre, que creo que es uno de los primeros No, en meterse en esta campaña? afortunadamente, se murió sin avisar, sí, se murió en la pandemia sin avisar, entonces por ahí me enteré, fue como a comienzos de 2021, antes de Semana Santa, que había muerto. Entonces creo que murió en su finca, en Málaga. Espero que haya muerto tranquilamente. Bueno, perfecto. Otro, ya pasando a otro tema también, Juan Daniel, que me parece Pero igual no lo iba a importante. convencer. Bueno, no Igual no sabemos, lo iba no a sabemos, convencer. Juan Daniel, uno no sabe, si me entiende, pero esos son, ese electorado, y volvemos a lo mismo, muchas veces estamos hablando de las formas y el fondo, que muchas veces la gente no conoce ese fondo, que es como esa relación, que eso lo ayuda a construir a uno también como sujeto un poco, Claro. Juan Daniel, y tiene mucho, digamos, en su proyecto de vida, y muchas veces entender
porque hace uno algún tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, para mí, por ejemplo, volvemos a lo mismo. A mí me parece un poco loco volverse, meterse uno al mundo político, siendo uno tan talentoso y teniendo, digamos, oportunidades en otros escenarios. Pero, y volviendo al tema, quiero retomar ese en el punto de las formas y el fondo. ¿Por qué? Porque hoy los políticos, el de no sé quién, el de no sé dónde. Y hoy la gente como que no se sienta a analizar, y volvemos a ese público y a esos electores, que no se sientan a leer, oiga, de dónde viene, cuáles han sido sus luchas, qué ha trabajado, qué ha hecho, ha estudiado, no ha estudiado. No, no, la gente no se toma el minuto para hacer un análisis del candidato, sino, entonces, Gustavo Bolívar, el de Gustavo Petro. Que ahora cuál va a ser el de Uribe. Entonces uno dice, oiga, Entonces, por ahí pongámoslo me serio. mencionan a mí que yo soy el de Uribe. Por eso, entonces uno dice, oiga, aquí se están construyendo unas cosas distintas, diferentes, pero terminan, digamos, como una religión, digo yo. No sé si usted lo vea igual, Juan Daniel, pero yo veo a veces como una religión, ¿no? Como, oiga, el dios Petro, el dios Uribe, el dios, y se parecen las formas mucho, y no se toman ese tiempo. ¿Cómo cautivar? Ya pasamos, digamos, de cómo cautivar esos, que las formas y el fondo no lo ven, pero ahora hablemos de esos, que son esos cautivos religiosos, yo lo digo, esos electores religiosos apegados a santos, a Petro. En el pasado, yo digo que son políticos que ya deberían retirarse, dejar que las nuevas generaciones de políticos salgan y hagan nuevas propuestas. Yo creo que yo lo retomaría como el mundo de los incrédulos. Yo creo que estamos hablando de la analogía que tú haces. Yo sí siento que en este momento en Bogotá, que es lo que he podido explorar en este ejercicio de recoger firmas y escuchar a la gente en todas las localidades, la gente está muy incrédula en el sentido que tú planteas, la gente está desanimada de la política. Entonces siempre la frase frecuente es, ustedes como todos los demás, ¿sí? Que llega de buena onda, abraza, se toma la foto, logra la firma. Si gana, se olvida de nosotros y si pierde, como siempre, queda en un mejor puesto. Sí, entonces la gente lo ve como verdaderamente como una explotación, llamémoslo así, de la ciudadanía para lograr un voto. Entonces yo lo que creo que ayuda muchísimo y es en lo que nosotros estamos convencidos y en lo que hemos sentado las bases de este proyecto, que son dos cosas. Primero, el reconocimiento de la diversidad. Esas personas, tenemos que reconocer que esas personas están desilusionadas y no podemos ni castigarlas ni premiarlas por esa desilusión. Así como pasa en otros matices de la diversidad en nuestra sociedad o en Bogotá. Pero lo otro, sí, lo más importante es que nosotros queremos ser auténticos y queremos decir, miren, las reglas de la política son estas, las vamos a cumplir, pero no queremos encajonarnos en las formas tradicionales de la política. Queremos hacer una propuesta audaz, queremos hacer una propuesta realista, porque parte de esa desilusión es el constructo de esas falsas promesas, de esos trenes voladores, de esos túneles de miles de kilómetros que ilusionan con el fin de sesgar la decisión del voto y no unas propuestas priorizadas que al mismo tiempo concientizan sobre el valor del voto en el ejercicio de la democracia. Entonces nosotros, uno de los atractivos que queremos, además del rigor, de la autenticidad, es ser muy concretos en las propuestas que estamos planteando y por eso tenemos solo tres prioridades fundamentales en nuestro gobierno, que son resolver los problemas de movilidad, resolver el tema de la inseguridad y contribuir a partir del empleo a resolver el tema de pobreza en la ciudad. Y a través de esas prioridades, creo yo que vamos a poder generar más reflexión y menos ilusión alrededor del voto. Y creo que ese puede ser el aporte a ese ejercicio electoral que estamos haciendo y así lo vamos a hacer hasta cuando estemos vivos en el escenario. Usted dice que trabajo para la sociedad, bueno, para Bogotá, puntualmente.
La alcaldesa implementó una cosa que se llamó talento no palanca. En su Me han dado quejas de eso. No, eso fue otra ilusión de esas que usted habla para llegar y ganar. Bueno, en fin. Pero en su administración, si llegase a ser alcalde de Bogotá, ¿cómo serían esos procesos? Porque hoy, por ejemplo, vemos a una alcaldesa que hablaba de la anticorrupción gobernando con Cambio Radical, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no sé, pero bueno, ¿y cuál es ese arranque que ella decía, el talento no palanca? Usted tendría así un programa similar, bueno, no, digamos en el discurso, ¿no? Pero en el fondo, volvemos a los fondos, es cómo haría ese tema para poder activar el tema de la economía y sobre Claro. todo Juan Daniel teniendo un presidente que le está dando muy duro con una reforma al empresariado bogotano, al empresariado colombiano, ¿cómo hacer ese balance entre esas políticas nacionales y esas políticas distritales? Bueno, me parece chévere esa pregunta. El talento no palanca, creo que parte de un prejuicio. Y es creer que el empleo público lo soluciona todo, ¿sí? Y pensar en que resolviendo uno de los canales de acceso al servicio público, entonces ya se va a generar empleo y todo va a cambiar, ¿sí? Esa es la principal equivocación. Además, muchas personas nos han abordado en la calle y nos han expresado que ha habido unas situaciones en donde hay una confusión entre si eso es una pasantía o una relación laboral, porque entonces empiezan a exigir responsabilidades de horario, pero entonces es un contrato de prestación de servicios. Hay una confusión muy grande Eso alrededor de pasa ese en programa. esta alcaldía, le exigen a usted un horario, Exacto. siendo Entonces, contratista, que eso no debería ahí pasar. hay un problema y por eso nosotros no creemos que seguir avanzando en esa estrategia sea necesario. Lo que nosotros sí queremos frente al tema del empleo que le aplica, en un caso particular a los jóvenes, es que podamos tener más información para una mejor acción alrededor de la contratación laboral. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo a Bogotá es que el distrito, en vez de pensar que con unos contratos de baja remuneración para jóvenes que están en proceso de formación, va a resolver el tema del desempleo juvenil o el tema de la situación de exclusión de los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan. Lo que nosotros queremos es que Bogotá tenga fortalecido y reconcebido un sistema distrital de empleo en el que las personas tengan una evaluación de qué son, quiénes son, qué les gusta hacer, qué competencias o habilidades tienen y además qué quieren hacer, ¿sí? Para entender si eso es un mensaje consistente, para que con todas estas fichas de rompecabezas yo pueda ingresar a esas personas con esos matices, para que no el distrito solamente, sino el distrito motivando e incentivando a los empresarios nos digan cuáles son todas sus vacantes y hacer el enlace. Pero usted cree que están motivados los empresarios en estas, digamos, en Sí, este gobierno, sí. en este gobierno del cambio? Ah, no, 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 no. Pero a la propuesta que estamos planteando, sí. Porque ellos sí se quejan, dos terceras partes de los empresarios, sobre todo aquí en Bogotá, se quejan muchísimo de que no están consiguiendo las personas que efectivamente requieren. Es decir, hay desempleo, pero también hay situaciones en la cual los empresarios no logran llenar sus vacantes. Entonces, hacer ese emparejamiento es una cosa muy potente que ya ha funcionado en otras ciudades capitales del mundo que enfrentan problemas similares a los de Bogotá. Entonces, hacer esa tarea de tener más información para una mejor acción en el enganche laboral, estamos convencidos que va a ser un tema que va a facilitar la contratación sin tantos estigmas, porque si yo revelo la información del aspirante y tengo claro lo que necesita el empresario, cuando el empresario me dice, no, es que necesito una persona
persona que tenga 5 años de experiencia, uno puede decirle, ¿pero por qué tantos años? Esa persona no requiere experiencia para ese cargo. Entonces empezamos a romper esas micro, que son macro barreras, como por ejemplo los empresarios que tienen la maña de constantemente pedir experiencia para personas jóvenes, cuando en realidad se necesita que empiecen a trabajar para que adquieran esa experiencia y puedan evolucionar. ¿Qué va a hacer usted? Por ejemplo, me habla de esas 3 estrategias iniciales o las que van a tener prioridad, pero digamos que la alcaldesa Claudia López llegó con un consejo que pues al inicio pues no era tan allegado a ella. Ya al final tuvo que ir haciendo concesiones, entregando allí, un puesto allí, otro puesto allá. ¿Qué hacer entonces con ese consejo para que empiecen a pasar iniciativas y que usted pueda trabajar, digamos, en Bogotá de la mano del consejo sin tener que ser extorsionado, por decirlo de alguna manera, por esa corporación? Bueno, yo lo que creo es que no hay que caer en ese estigma de ser el salvador, ¿sí? Y de creer que solo o solos uno puede cambiar toda una institucionalidad, ¿sí? El Consejo Distrital es un órgano de gobierno, es un órgano de decisión, es un órgano de control político muy importante dentro de toda la gobernanza que establece la administración y la figura del Estado representada aquí en Bogotá. Entonces, yo creo que se trata de reconocer cuáles son esas tensiones que existen entre la manifestación política. Recordemos que los concejales son el ejercicio de la democracia representativa, entonces yo como alcalde me estoy enfrentando como jefe de gobierno o de la administración distrital a decir, mire, queremos hacer esto en pro de quién, de los habitantes de Bogotá, que están representados aquí en esta figura de toma de decisiones a través de ustedes. Entonces, no puede ser posible que si nosotros vamos y queremos escuchar los intereses de toda la gente en la calle, no tengamos una actitud de escuchar cuáles son los intereses que están siendo representados por esa gente que los eligió a través de la institución del consejo. Y si hay diferencias, pues vamos a poder tener los argumentos de decir, venga, concejal, concejala, en realidad las personas de esta localidad o este tema en particular de salud o de administración de basuras en la ciudad, nosotros lo estamos viendo de esa forma. Entonces, poder tener esas conversaciones es supremamente importante y por eso en ese ejercicio nosotros ya estamos empezando una agenda de tomar café, llamémoslo así, con todos los concejales y concejalas de esta actual periodo de consejo para que nosotros podamos transmitir ese mensaje de que no llegamos como Juana de Arco a pensar que todo lo vamos a solucionar y terminar en una situación en la que no logramos ese cambio, a verdaderamente decir, mire, nosotros queremos ser una alternativa, pero sabemos que tenemos que articularnos adecuadamente con el consejo. Digamos, hay varias problemáticas en la ciudad, entre ellas el tema, por ejemplo, de la seguridad. Las bandas hoy tienen sitiada Bogotá, es decir, cada una tiene una localidad y hay en algunas localidades donde ya hay 3 o 4. ¿Qué hacemos con el tema de la seguridad para que los ciudadanos puedan, no está el Estado operando en ciertas maneras dentro de las localidades, Juan Daniel? La policía, pues yo no sé qué hace la policía, la verdad. No sé qué hace la inteligencia de la policía. La verdad no sé, o no somos inteligentes. Es decir, hoy, por ejemplo, también el C4, donde se supone que debería, es decir, una medida tan sencilla, digo yo, que es comprar un aparato para que cuando usted llame sepan de dónde está llamando. Eso no existe hoy en el C4. Una cosa tan sencilla, yo no le veo una cosa que mejoraría en ciertas cosas, digamos, el tema de la seguridad en Bogotá. Que usted llame y sepan de dónde está llamando, por lo menos.
Y no, no, que acá en la panadería, no, es decir, tiene que dar uno indicaciones dónde está parado. Entonces, ese tipo de cosas ponen un poco lento los procesos. Eso uno. Dos, ¿la policía qué está haciendo? Bueno, Beto, eso es una de las preguntas más importantes que nosotros queremos responder y al mismo tiempo resolver cuando lleguemos a la alcaldía, y es la pregunta de qué hacer con la inseguridad. Para nosotros, en primer lugar, ese qué hacer con la inseguridad parte de reconocer que la inseguridad es un sentimiento a través del cual estamos expresando la ausencia de protección, ¿sí? En la que también estamos expresando no solo la ausencia de protección, sino la ausencia de prevención o de defensa. No nos sentimos defendidos cuando vamos a denunciar ser víctimas de un crimen. No nos sentimos defendidos porque liberan a las personas que son o que están en la autoría de ese crimen o de ese hurto, pero también que el tema de inseguridad también es un problema de que tenemos que reconciliarnos y que tenemos que llevar el tema de la seguridad a un tema de convivencia. Entonces, si nosotros pensamos que la inseguridad o la situación actual de inseguridad es la manifestación múltiple de ausencia de protección, de sentirnos indefensos, de ausencia de prevención y de ausencia de convivencia o de tener unos parámetros de convivencia claros, pues le vamos a permitir al distrito, le vamos a permitir a la policía poder contribuir en esos cuatro frentes particulares. En el tema de protección, tú lo dices muy claro. Hay un sentimiento de abandono frente a la policía, pero ese sentimiento de abandono, hay que ir, esa expresión, hay que ir al fondo, ¿sí? Y el fondo es que hubo un quiebre en la relación institucional entre la administración distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá, Y la ciudadanía también, ¿cierto? Que ¿sí? marca y la ciudadanía. Exacto. Y parte de la ciudadanía. Porque no en todas las localidades a las que vamos, lo que prevalece es la queja o el dolor, que también es importante, no hay que disminuir el dolor de los jóvenes que se sintieron abusados por el exceso de fuerza de la policía, todas las personas que fueron víctimas de trauma ocular, que duele muchísimo, que estando donde estamos hoy, en donde el ejercicio del cambio no es el que verdaderamente nos da más certeza y más seguridad, hayamos tenido víctimas del abuso policial en jóvenes que auténticamente lo que estaban diciendo en la calle era, por favor, reconozcan nuestros problemas, sí, reconozcan que tenemos que estudiar, reconozcan que tenemos que poder trabajar, sobre todo que podemos trabajar en lo que estudiamos, ¿sí? Entonces, ese sentimiento es auténtico y por consiguiente es natural que haya jóvenes que les duela muchísimo, como nos debe doler a todos, este abuso policial. Pero otra parte de la población dice, nosotros queremos ver a la policía patrullando más frecuentemente en nuestro barrio. Sí, nosotros sentimos que parte de nuestro sentimiento de seguridad sea por tener el cuadrante funcionando bien o por tener a los miembros del cuadrante ayudando en la red de apoyo. Entonces, aquí hay que reconocer que más que un sí o un no, nuevamente el tema de los estereotipos es a favor o en contra de la policía, lo que debemos es reconocer que hubo unas fallas que no pueden volver a suceder, pero que en el país que somos hoy, con la constitución que tenemos, la constitución es explícita diciendo que el orden y la seguridad se garantizan utilizando una herramienta muy importante que son las Fuerzas Armadas, en caso de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá. Pero Daniel, yo siento que va a pasar algo y no sé si usted tiene la misma percepción, es lo siguiente. Probablemente el señor Gustavo Bolívar va a anunciar su candidatura, bueno, en fin, para la alcaldía de Bogotá. Chévere, me parece bien. No, y me parece bien también, es decir, que gobierne también la izquierda es importante, ¿sí? No siempre tiene que ser la derecha, y en eso estoy de acuerdo. Pero lo que no sé es si el discurso va a terminar metido en primera línea, en que, porque es que vemos unos discursos del presidente diciendo no, que los delincuentes salgan a trabajar, que no sé a dónde los va a poner a trabajar,
que regresen a la cárcel a cumplir su pena y al otro día vuelvan a salir a trabajar. Y pues la verdad, yo no he entendido cuál es esa Pero ¿sabes propuesta. cuál es el problema que hay ahí detrás? El que más me duele, y lo he aprendido muy de cerca con líderes juveniles, por ejemplo, de Comuna 3 en Medellín. Estamos buscando hablar con los líderes también sociales que participaron en la primera línea aquí en Bogotá y en Cali. Es que la primera línea no son solo los que están expuestos al desarrollo de una actividad que fue en contra de la ley. ¿Sí? La primera línea fueron muchos jóvenes, ¿sí?, que salieron a la calle nuevamente a decir: no queremos que nos den, queremos que reconozcan que estamos acá y que nos tienen que dar es las herramientas para que nos sintamos reconocidos. ¿Cómo? Con oportunidades de estudiar, con oportunidades de apreciar nuestra cultura urbana, con oportunidades de reconocer cómo vamos a recomponer nuestros entornos en donde vivimos. Entonces ahí cae en un error la ciudad, el presidente o quien lo hable, siempre diciendo primera línea. Entonces es el tema de judicialización o el tema de excesos. Pero detrás de la primera línea hay una cantidad de jóvenes que lo que estaban buscando era reconocimiento. Entonces ahí está el tema de la estigmatización, incluso del debate de la seguridad. Y para nosotros esto es una oportunidad chévere de todo eso que te he contado hoy aquí en palabras más, pues es decir, nosotros lo que queremos es hacer una reflexión, que también tenemos que reconciliarnos en la ciudad, porque si reconocemos que hubo errores que no pueden volver a suceder, entonces las salidas las encontramos. ¿Cómo? Acordando con la policía que vamos a reeducar a todo el pie de fuerza de Bogotá para que estas cosas no vuelvan a suceder. Exigiendo efectividad y presencia en la calle con un trato que no sea discriminatorio y cero abuso policial. Acompañando a la policía de herramientas tecnológicas de videovigilancia y usando la inteligencia. No es que la inteligencia de la policía no exista, sino que no se está usando. ¿Sí? Y esa inteligencia se vuelve muy importante porque tú planteas una cosa: esto es un tema de crimen organizado. ¿Sí? La manifestación de hurtos de alto impacto, como son hurto a celulares, el hurto a personas y el hurto a autopartes, no es el core del negocio, es la fachada de una gran estructura criminal alrededor del microtráfico en Bogotá, que se sabe quiénes están detrás de la fachada, se sabe cómo funciona la fachada. Entonces se necesita estrategia para ir detrás de la fachada, para que se vaya derrumbando esa fachada y podamos garantizar que haya más seguridad. Si somos más efectivos y los policías tienen el compromiso del respeto, tienen el compromiso de luchar contra la corrupción, son efectivos, están en todas las estaciones de Transmilenio, les damos las herramientas tecnológicas porque el C4 no está funcionando bien, como tú lo mencionas, porque no recibe toda la información de los sistemas de videovigilancia y tampoco aprovecha la información de la seguridad privada, la información. ¿Sí? No nos podemos confundir. El rol de la seguridad privada en esa estrategia es dar información para tomar mejores decisiones. Y si somos más efectivos capturando criminales, pues necesitamos que haya más jueces, más fiscales y una segunda cárcel distrital en la ciudad. Pero todo eso es la mitad del pastel de un pastel en el que la otra mitad parte de que todos nosotros también tenemos una responsabilidad en mejorar el sentimiento de seguridad en la ciudad, en los barrios, en la propiedad horizontal de los edificios, en todos estos escenarios. Como comunidad podemos contribuir a la mejora de la seguridad. Entonces, esto es un paquete que se resume, fue muy lindo, que se lo escuché a unos líderes de Comuna 13, es: la inseguridad no se resuelve simplemente con más seguridad, como la tenemos nosotros acá, ¿sí? La inseguridad no se resuelve simplemente con más seguridad en el sentido de la protección. Se resuelve cuando sabemos que el fondo está en que necesitamos más convivencia. Hay algo interesante que me gusta de lo que está planteando Juan Daniel, y es el tema de que también hay una responsabilidad de la ciudadanía, porque todo siempre terminas diciendo allá es que es el político Pero es que o esa es es la el que mañana, no es que tiene la que culpa es de estar. otra. No, si es lo más fácil, ¿no? Decir no, cuando se acaba una relación o cuando se acaba algo, la culpa es de allá, de acá no, Es que nada. el presidente dijo, o es que el consejo dijo, sí. Entonces siempre
tratar de buscar. Entonces, ese tema de la reconciliación, y me parece que no lo ha tocado ningún candidato, me parece que es un tema en donde la responsabilidad también recae en el ciudadano, porque acá hablamos, digamos, de que compran los votos, pero ¿quién los vende? ¿Cierto? Exactamente. Entonces, ahí ya hay una responsabilidad. Sobre todo esa reconciliación, Beto, se vuelve importante para que reconozcamos que el tema de la convivencia no es un tema poético, es un tema ciudadano, ¿sí? En que si nosotros sabemos que estamos en convivencia, pues las reglas que norman esa conversación contigo y mía no son las ideologías o las creencias religiosas, sino es que como ciudadanos tú tienes un rol, yo tengo otro, y hay otros que tienen deberes que tienen que impactar el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, eso podría cambiarlo muchísimo, y sobre todo sería un mensaje para que también los jóvenes, que sí, yo soy solidario, y hay que estar súper dolido. A mí me duele muchísimo cuando Sebastián me cuenta del maltrato policial de las chicas trans con las que trabaja. Me duele muchísimo porque eso no puede suceder. Pero tenemos que buscar darnos una oportunidad de decir que podemos volver a relacionarnos con unas nuevas reglas. Sí, es que lo que decía, reentrenamiento y más exigencias. Sí, es que pasa incluso hasta en lo político, ¿no? Entonces usted se echa samperista, uribista, petrista y no sé cuantista, entonces uno termina, oiga, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Yo voy a votar, puedo que usted vaya a votar por Oviedo, el otro señor va a votar por otro y después podemos tomar un café y hablar de otras cosas. Ese tipo de reconciliación debería empezar también hasta en esos escenarios. Y también empieza, por ejemplo, con las formas. Ustedes ven acá, no ven una O con una avioneta para decir que es la Oviedoneta, ¿sí? O mi foto, sí, o la o Oviedo, no, es la B de quién, de Bogotá, sí. Pongámonos de acuerdo en que podemos tener una voz común, una voz colectiva para que a Bogotá le vaya bien. ¿Sí? Sí, no la Bogotá de izquierda o derecha, Bogotá sigue siendo la misma. Es decir, que no se termine, y volvemos al tema, de que el tema de la primera línea pareciese que hubiese pasado a ser un tema solo de la izquierda, y no es así. Exactamente, y una cosa que a la gente se le está olvidando es que con los que hablamos nos dicen, no puede ser que estemos peor que antes. Sí, porque claro, como hubo una estigmatización en la punta del iceberg, son los malos, pero la primera línea es todo eso, ¿sí? Los de acá están más hundidos, están con menos oportunidades. ¿Por qué? Víctimas de esa estigmatización que generó el rechazo social frente a la violencia de los jóvenes, de algunos jóvenes de primera línea. Entonces, lo cruel de todo eso es que para mí, y es un motivador importante de ese enfoque del tema de seguridad, no es justo que haya habido jóvenes que arriesgaron su vida por expresar una inconformidad y por soñar una solución de que pudiéramos tener más oportunidades de estudio y de trabajo y una política mucho más correcta y una institucionalidad mucho más profesional de nuestra sociedad, y que ahora estén peor, que estén pasando hambre, que estén excluidos, que nadie les quiera dar trabajo porque los asocian a algo en lo cual ellos no era la esencia de su manifestación. Hacia, ¿por qué cree que se estigmatizó de esa manera la primera línea? ¿De quién es la responsabilidad, por decirlo de alguna manera? Es una responsabilidad de todos, nuevamente por las raíces, que es más fácil de justificar, ay, es que ellos se excedieron. Uh-huh. Sí. Es que ellos excedieron, sí, pero tal vez faltó una conciencia de que efectivamente eso que pasó a finales de 2019, eso que pasó en 2020 y que pasó en mayo del 2021 era una realidad de que teníamos que hacer ajustes como sociedad, y yo creo que faltó ese reconocimiento, esa contrición de decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hacer los cambios entre todos. Es decir, Juan Daniel, que ese malestar que los llevó a hacer todo ese tema de, bueno, digamos, todo lo que fue, por ejemplo, en las Américas, en fin, etcétera, ¿hoy siguen con ese malestar? ¿O usted cree, claro, que ha cambiado? Claro, claro. Entonces, porque hoy total. No se ve tan expresado como en esas épocas que salían, que hacían
tomas de los portales. ¿Por qué hoy ya no se ve eso si el malestar continúa? ¿O ellos tenían la fe de este nuevo gobierno y que Que no ha eso es pasado lo que me nada? parece cruel, y por eso nosotros sí estamos en nuestra esencia, sí está esa voz, ¿sí? Porque no puede ser justo en una sociedad que haya jóvenes que pierdan un ojo en el ejercicio de una manifestación social en la que ni siquiera hay muchas cosas, pero que ni siquiera ellos puedan decir hoy que están mejor que antes, porque así no lo dicen, ¿sí? Es decir, que fueron instrumentalizados de alguna manera, Juan Daniel. Bueno, de pronto no quiero ser ligero, pero sí. Entonces ahí es donde uno dice, uno no puede seguir permitiendo que haya una sociedad mojigata, Es decir, se ¿sí? habla de injusticia, pero usan esa misma injusticia para aprovecharse de ella. Y yo creo que es una falla del sistema, ¿sí? Y por consiguiente, actores del sistema, en este caso yo y toda nuestra fuerza voluntaria, nosotros lo que queremos es decir, como miembros del sistema, ahora en lo político, queremos ir un poco a la raíz de fondo. Y es decirles, ellos lo que estaban pidiendo era ser reconocidos para tener más oportunidades de estudio y de trabajo. Hay que dárselas y tiene que ser una prioridad. Pero no Y cree eso que... puede ser algo que nos puede ayudar a sanar. Sí, pero digamos que ese sistema está ahí. Y mire, por ejemplo, bueno, en el discurso de este pacto histórico ha sido, por ejemplo, sus reformas. Puede que esté uno de acuerdo o no esté o esté en desacuerdo con ellas. Pero, por ejemplo, ese sistema, digamos, no es tan difícil de empezar a cambiarlo. Y digamos, como alcaldía o como alcalde no se podría empezar a cambiar esos sistemas. Es que mire, y se lo digo por Claudia López, llegó con un discurso y hoy sale con otro totalmente diferente. Entonces, pareciese que el sistema se la hubiera tragado. Lo público tiene sus tuercas oxidadas, ¿sí? Que uno llega y, uy, Dios santo, ¿sí? O la tuerca rodada, la típica, la que la llave no la puede abrir, ¿sí? Hay que reconocerlo. Pero uno tiene que buscar las herramientas para hacerlo, para buscar cómo romper esa tuerca y lograr volver, poner una tuerca que se pueda ajustar. Y yo creo que aquí, no quiero usar esa palabra del oportunismo o de la oportunidad, me gusta más la coloquial, aquí lo que hay es un papayazo, porque Colombia y Bogotá lo que tienen claro, como cualquier región del país, es que queremos cambios. Aquí ya hay una manifestación desde lo nacional en los cambios. Entonces, suena un poco soñador o iluso, pero yo sí siento que en esas reglas de juego que estamos viviendo como sociedad, en donde está claro que nadie quiere volver a antes de 2019, todo el mundo lo que quiere es cojamos nuestra historia hasta 2019 y digamos qué está bien para mejorar y qué está mal para corregir. Pero Tenemos una manifestación de ese cambio o esa expresión de cambio en lo nacional que dice nada estaba bien, entonces hay que cambiar todo, ¿sí? El sistema de salud de ceros, ¿sí? A los trabajadores agrícolas contrato indefinido, ¿sí? Cuando a veces hay unos riesgos tremendos sobre la actividad agrícola o hay cultivos que solo se desarrollan temporalmente, ¿sí? Y pensiones, entonces cero incentivos al ahorro privado de pensiones. Entonces, aquí hay una oportunidad y nosotros sí sabemos que el momento en el que estamos participando en este escenario político sí nos da un aire y es que la gente quiere cambio. Nosotros estamos presentando una opción distinta de cambio. El cambio con preparación, con conversación y sobre todo con conciencia de que tenemos que convivir mejor en la ciudad. Pero ¿no cree usted a veces que el cambio termina y ya voy cerrando porque se nos está agotando el No, está buena tiempo? la conversación. Pero el cambio muchas veces uno lo ve en el político. Y entonces vemos, por ejemplo,
Vemos un líder estudiantil como Carlos Amaya, que llegó acá con su ruana, con sus zapatos, con su... Y hoy lo vemos que hoy tiene que salir a dar explicaciones de una casa lujosa, que compraron en terrenos que eran de reserva. Eso se ve mal. Puede que diga que no haya habido corrupción o bueno, en fin, ya las autoridades son las que se encargan. Pero no cree que los políticos, es decir, los ciudadanos queremos que los políticos pues hagan un cambio, ¿no? Pero deberían, yo creo, lo mínimo que empezar es hacer un cambio en su propio estilo de vida. Entonces, ser más austeros, andar en Transmilenio de vez en Ser coherentes, cuando. es decir, ser coherentes. Es decir, yo lo que espero de un Porque político es que sea por lo menos algo similar a mí, y es, oiga, andemos en Transmilenio, de vez en cuando en bicicleta, de vez en cuando podemos usar el carro, en fin. Pero yo digo, es que los ciudadanos vemos el cambio, pero es el cambio para la factura del otro. Entonces vemos a la esposa de la alcaldesa, a la familia que quedó con unos contratos y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Es decir, y nadie dice absolutamente nada. Es como el silencio de esos otros políticos que en vez de salir a decir, oiga, mire lo que pasó allá. ¿A quién le toca? A la prensa. En algunos escenarios que salen y dicen, oiga, mire lo que pasó allá. Odebrecht hoy no pasó nada. Financió campañas, por ahí como que ahora va a empezar a sonar algo. Pero pareciese que el cambio realmente termina siendo para los políticos y no para los ciudadanos en su estilo de vida. Y yo sí creo, Juan Daniel, que hay una reflexión que hacer, no solo de esa reconciliación, porque yo creo que esa reconciliación va muy, muy, muy de la mano en las formas como los políticos viven su día a día. Porque no sé si ya está usted viviendo en voz ahora, no sé si ya está allí, pero es el día a día de los ciudadanos, es el que está saliendo a ver el alimentador, el señor que está saliendo a las 5 de la mañana o 4 y media de la mañana en su bicicleta porque no tiene otro o es su manera más fácil para llegar a salir o en fin, etcétera. Pero yo siento que que los políticos cada vez están más alejados de las realidades de los ciudadanos y creo que ahí hace falta una reconciliación. No sé si esté de acuerdo. Exactamente, sí, es el tema que me parece crítico, es como reconciliar, es volver a unirnos en la esencia, sí. Entonces, el proceso de voz allá estaba una semana alistando todo para ya estar equipado. Esta noche es el trasteo de la ropita y las cosas, y empezamos mañana. Vamos a tener un encuentro para escuchar, se llama Oviedo para Oreja, en voz un poco para escuchar los problemas de la localidad, y ya empieza un ejercicio de reconocer que podemos convivir. Entonces, es curioso porque llegamos con Sebastián y con Mora a buscar nuestra casa. Doña Carmenza, una señora que estaba comprando chicharrón en una carnicería, fue la que nos dijo: Ay, yo conozco a alguien que está Arrendando. remodelando un primer piso, les puede servir. Llegamos, barrimos el frente, los vecinos todos saludaron. Entonces, mira la imagen que a mí me crearon cuando dije lo de la inmersión urbanística, decir, ay, es que usted considera que va a ir a untarse de la pobreza de Bosa. No es eso. La gente también quiere reconciliarse. Todos los vecinos, una nota súper chéveres. Acá estamos para acompañarlo, los dueños de la casa, aquí estamos para cuidarlo. Entonces, hay que darse cuenta de que poder encontrar como las almas desnudas de lo que somos nuevamente la ciudad también puede ayudarnos a que las heridas sanen y que verdaderamente nosotros podamos reconocer que eso es una experiencia para sentir más de cerca esas dificultades de movilidad que tiene Bosa, o las dificultades de seguridad, o la exposición a menores de edad en los parques a expendios de microtráfico. Entonces, conocer eso también es importante. Sí, no, y a Yo mí creo me. que eso es una forma de decir, la solución no es que sea simple, pero sí está
en cosas simples. No, y vamos, y vamos a eso, es decir, le reclamamos a los políticos que se parezcan un poco a nosotros, va usted a hacer algo, y entonces ya lo empiezan es... Pero curioso que los que juzgan son los que no están allá inmediatamente en esa experiencia, porque los que la ven dicen chévere. Sí, no, los otros se van a China, se van a viajar, bueno, en fin, etcétera, etcétera, en fin. Pero bueno, Juan Daniel, yo quiero agradecerle esta hora que tomó para Palabras Más, para el canal VoxMove, para venir a contarnos un poco en qué está, cómo está viendo la ciudad. Yo quiero agradecerle este tiempo que tomó con la audiencia de Palabras Más y del canal VoxMove. No, Beto, muchas gracias. De verdad que la conversación no quería que se terminara tan rápido, así que muy chévere y ojalá podamos volver a encontrarnos. Y felicitaciones por este programa y por el espacio. No, a usted muchísimas gracias. Ojalá lo veamos en esa segunda vuelta. Acá las puertas del canal abiertas. Le deseo mucha suerte y esperemos que ese ejercicio sea óptimo y que ojalá la ciudadanía tome conciencia cómo se debe votar, Juan Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo lo siguen en las redes sociales? Bueno, nosotros somos Juan Daniel Oviedo en Facebook, tenemos somos JD Oviedo A en Twitter y TikTok, y somos JD Oviedo A R, del Arango, del apellido de mi mamá, en Instagram. Sin embargo, los algoritmos nos quieren, entonces ya con JD O y B pequeña ya pueden encontrarnos en todas las redes, y tenemos una gran página web que agrega como todos estos ejercicios que estamos haciendo de comunicarnos con la ciudadanía, que es www.juandanieloviedo.com.co. Bueno, Juan Daniel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que se conectaron esta hora con Palabras Más del canal VoxMove, muchísimas gracias. A nuestro productor, a nuestro director William Mesa, a nuestro productor Fernando Cumaco, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Chao, pues. Chao.